El Real Madrid de baloncesto, el Real Madrid de Chus Mateo, entra en la fase más importante de toda la temporada. El Partizan está esperando a la vuelta de la esquina en la Euroliga y en la Liga Endesa necesita al Madrid recuperar ese liderato de cara también a los playoffs. Bienvenidos a Madridista Real. Madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fede Monreal y hoy vamos a hablar un poco de baloncesto. Vamos a hablar del equipo de Chus Mateo, de nuestro Real Madrid. El Madrid necesitaba recuperarse de esa dura derrota en Can Barça y vaya, si lo ha conseguido. Tres días después visitaba el Within Center, pues un equipo recién ascendido, el equipo del Básquet Girona, el equipo de Marc Gasol. Y el Madrid lograba imponerse a pesar de tener bajas importantes, con una diferencia de 19 puntos, 89-70 a favor del conjunto de Chus Mateo. Esas bajas importantes, la baja de Mario Essonja y de Gaby Deck, no se notaron, ya que la recuperación de jugadores o la recuperación de sensaciones de jugadores como Yabusel, como Anthony Randolph o como incluso Sanan Musa, pues lograron llevar al equipo de Chus Mateo a conseguir una victoria importante de cara a los partidos que próximamente se venían. Prácticamente pues unos días después el Madrid tenía que viajar a Badalona para enfrentarse contra el Juventud y conseguía una victoria también muy importante de cara a esta recta final, a esta fase final, ¿no? Tan importante que comienza ahora, pues en el día de hoy, con el partido, el primer partido de los playoffs, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga frente al Partizan. Pero vamos a centrarnos un poco en ese partido contra el Juventud de Badalona. Como hemos dicho, una diferencia de 10 puntos, 76-86 a favor del conjunto de Chus Mateo, ya recuperando jugadores y como hemos dicho, recuperando sensaciones de cara a esta última fase. Mario Essonja, que vuelve a ser un jugador importantísimo para el conjunto blanco, con 20 puntos, con 3 rebotes, con 2 asistencias, con 24 de valoración, vuelve a recuperar su mejor versión después de tener unos partidos bastante complicados. Sabemos que es verdad que la temporada del conjunto blanco pues no ha sido muy regular, que digamos, en la Liga Endesa, pero todavía tiene 4 o 5 partidos como para recuperar o sobre todo pelearle ese liderato tanto al Barça como al Baskonia, los actuales líderes de la competición. Gaby Deck, que también recuperaba, pues volvía a las pistas en el partido contra el Juventud de Badalona y conseguía recuperar también las mejores sensaciones. Si antes hemos dicho que Gerson ya pues conseguía 20 puntos, en este caso el argentino conseguía 13 puntos, 4 rebotes y una asistencia, logrando un 18 de valoración, algo importantísimo también para recuperar esas sensaciones de las que veníamos hablando, porque es verdad que la derrota en Can Barça pues no dejó muy buen sabor de boca. Y el mismo Chus Mateo lo dijo, al final la posibilidad que te da jugar el fin de semana y entre semana pues hace que te olvides un poco del resultado del partido y que puedas preparar o recuperar las sensaciones de cara a esa fase final de temporada, que recordemos en los últimos años le ha ido bastante bien al conjunto dirigido por Chus Mateo. Vamos a ver, quiero recalcar la importancia de recuperar a un jugador como Tavares, que ha sido tan importante en los últimos años en este tipo de fases, en la fase regular de la Liga Endesa, en los playoffs también de esta competición local y por supuesto en los playoffs de la Euroliga. Recordemos que ahora se vienen pues dos partidos importantísimos durante esta semana. En la tarde de hoy juega el Madrid contra el Partizan en el Within Center, que tiene que ser una olla a presión, tiene que apoyar a los jugadores y al cuerpo técnico para llevar en volandas al equipo a esa primera victoria, que siempre al final es la que te marca un poquito la diferencia para los siguientes partidos. En dos días, vuelve a jugar otra vez en el Within Center contra el Partizan y vuelve a visitar la fase regular de la Liga Endesa el fin de semana, el Zaragoza, un Zaragoza
que también ha tenido una temporada bastante irregular y que seguramente pues volverá a realizar distintas rotaciones en el equipo de cara a ese tercer partido ya en campo del Partizan para ver si de alguna forma logra cerrarlo en estos primeros partidos y no se llega a un cuarto o a un quinto partido, aunque hay que recordar que ese quinto partido sería importantísimo el que se juegue en el Within Center, ya que al final el factor cancha siempre es súper súper importante. Como he dicho, necesitamos recuperar a jugadores importantes y la recuperación de Walter Tavares creo que es fundamental. Ha sido importantísimo en los últimos años y bueno, ese liderazgo, más allá de lo que puede aportar deportivamente hablando, es lo que tiene que marcar la diferencia en el Madrid. Sabemos de esa poca experiencia de Chus Mateo al cargo como primer entrenador de los equipos tras la salida de Lasso el año pasado, pero el equipo que tiene a nivel conjunto, a nivel liderazgo y la experiencia que tiene este equipo creo que puede llegar a ser importantísimo, creo que puede llegar a ser fundamental para recuperar y ver si el Madrid es capaz de lograr algún título al finalizar esta temporada. Sabemos que es difícil, sabemos que no todos los años se puede ganar, pero estoy convencido de que este Madrid es capaz de hacer muchísimas, muchísimas cosas. Creo que es importante recordar los 5 partidos que le quedan de la Liga Endesa al equipo de Chus Mateo antes de comenzar los playoffs. Recordemos Zaragoza, Unicaja, Valencia, Gran Canaria y Real Betis. Y en la Euroliga enfrentarnos y ganar al Partizan y luego esperar rival entre el Zalgiris y el Barcelona. Como nos gustaría enfrentarnos de nuevo en esa Final Four, en esos semifinales de la Final Four al Barcelona. Y por qué no volver a levantar ese título de la Euroliga que tanto nos gusta, tanto en fútbol, con la Champions League, como en baloncesto. Recordad, si os ha gustado este vídeo, seguir al canal y darle a la campanita para seguir las notificaciones, porque se vienen unos vídeos espectaculares en esta nueva etapa de Madridista Real. Recordad, hasta el final, ¡vamos Real! ¡Hasta la próxima!